Hoy Barranca Bermeja despide a un gran líder católico, Monseñor Luis Francisco Sarasti, segundo obispo de la ciudad. En los años de 1984 y 1993, al parecer por complicaciones de salud relacionadas al COVID-19, perdió la vida a sus 82 años en la ciudad de Cali. Hoy la ciudad lamenta su fallecimiento en memoria del trabajo social que fue precursor en la ciudad y que incidió en los primeros pasos que se dieron desde el programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. El presbítero Jairo Portala, de la parroquia María Auxiliadora, lo recuerda así. Monseñor Sarasti, el segundo obispo de la diócesis en la historia de la diócesis, un obispo que se distinguió entre muchas tareas por la pasión y el amor a la tarea vocacional, un obispo dedicado a los seminaristas y a la atención sacerdotal, a la escucha de los sacerdotes. Como señor Sarasti, se empezó en la diócesis la nueva imagen de parroquia, todo un proyecto de pastoral que tuvo su tiempo de encuestas, aplicación de encuestas, luego las estadísticas, y montar ese plan de pastoral, nueva imagen de parroquia. Monseñor Sarasti, lo recordaremos siempre en Barranca Bermeja por su presencia episcopal, pastoral, humana y cercano a los sacerdotes. Desde el cielo, Monseñor, sigue acompañándonos. Monseñor será recordado como el pastor que intercedió en los derechos humanos y cercanos a las comunidades. Su memoria siempre permanecerá viva en el megacolegio en la comuna 3 de nuestra ciudad, lleva su nombre. El territorio del Magdalena Medio le dice hasta pronto a Monseñor Luis Francisco Sarasti.